Buenas noches, amigos. En esta ocasión les traigo un video sobre el tema del avión de la aerolínea Lamia que se estrelló en Colombia con 76 personas arriba, de las cuales lamentablemente fallecieron 71, incluidos la mayoría de los miembros del equipo de un equipo de fútbol brasileño. Y les traigo la grabación de un copiloto de Avianca que estaba volando cerca del avión que se estrelló. Él cuenta su experiencia de cómo vivió él, pues, los últimos minutos de ese avión y lo que él escuchó en el radio. Y quiero que lo escuchen conmigo. Yo no la he escuchado. Si ustedes no la han escuchado tampoco, pues lo vamos a hacer ahorita juntos. Y si ya la escucharon, pueden adelantarle un poquito, porque después de la grabación voy a contarles, porque este es un tema difícil para mí. Y espero que, bueno, lo hagamos al mismo tiempo. Así que escuchemos. Nosotros, cuando íbamos por Nirso, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21 mil pies. Llegamos a la espera con 21 mil pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19 mil pies. Nos quedamos con 19 mil pies y cuando estábamos con 19 mil pies, mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, como, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, ta, 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 solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problema de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora le empezó a... Entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Mayday, 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 pa. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del call sign. Ta, 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 procede al localizador, no sé qué, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. O sea, así la voz desesperada y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántas. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados, 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 callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies. A 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza con el. Yo hágale, 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 lleguen, 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 lleguen. Y el man, y yo dije, están en el VOR con 9.000 pies. Estos manes se van a quebrar el. Y yo empecé a apretar. Y el man, ayúdenos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, ta, 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 responda. Ta, 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 responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso y la veía súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando y es súper pesada. No, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2 y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión. Y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar y lo llamaban y lo llamaban y la controladora llora y llora y llora por la frecuencia y nosotros también como una nena llorando porque la verdad pesado, yo contesta, contesta y no, nada, no contestaban y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero fueron 2 minutos súper tenso el man pidiendo ayuda, ayúdenos, ayúdenos, vectores, vectores para la pista, vectores, señorita, vectores, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya. Pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica. Ay, Dios. No sé ni qué decir.
Pues es muy lamentable lo que sucedió y yo creo que pues lo único que queda de esto es aprender y que las autoridades de aviación de los países pues aprendan de esa tragedia para pues mejorar las condiciones de vuelo, sobre todo de los países donde tal vez hay algunas cosas que fallan y pues sí, los que crean en Dios, pues a orar por esas personas y sus familias. Y es muy triste. Hay un video también, lo vi en Facebook en la mañana, que grabó uno de los futbolistas, ya cuando estaban arriba del avión. Es, la verdad, es una tragedia muy grande, no solamente por el equipo, sino en sí. Bueno, les voy a contar por qué para mí este tema es un poco difícil. Yo vuelo mucho y toda la vida ha sido así. Y desde, creo que yo tenía 16 años, iba con mis papás en un avión y de repente el avión se desplomó. O sea, cayó varios metros, no sé cuánto habrá caído la verdad. Y me acuerdo que ya estábamos en el descenso y había mucha turbulencia, entonces de repente así se bajó muy fuerte. Yo me acuerdo que mis papás iban enfrente de mí, junto a mí iba una señora de esas súper obesas, y yo me acuerdo que la abracé, y así como que yo la abracé y dije, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Y de ahí como que se recuperó y de ahí otra vez para abajo. Fue una experiencia muy fea. Lo peor es que nunca nos explicaron qué pasó, el piloto nunca dijo nada. Yo creo que en momentos de emergencia el piloto no habla con los pasajeros, sino trata de controlar el avión. Entonces, bueno, desde esa vez como que me empezó a dar nervios, porque bueno, ya era la primera vez que me pasaba algo. Les digo, por 16 años yo volaba y volaba y nunca, o sea, había la peor turbulencia, yo dormida y no sentía nada. Ya desde ahí, sobre todo con la turbulencia, como que me pongo muy nerviosa, pero aún así me subo. O sea, no, me dan mucho más miedo otras cosas que volar, pero sin embargo, admito que no me gusta. Y eso ha sido lo peor que me ha pasado. También una vez, despegando de la Ciudad de México, tuvimos que aterrizar de emergencia porque la puerta, no sé si, no me acuerdo si era la puerta del equipaje o la puerta del tren de aterrizaje, que no cerraba bien. Entonces el avión como que vibraba y tuvimos que aterrizar, lo compusieron y nos fuimos. También, ¿qué más nos pasó? Una vez estábamos aterrizando en Huatulco y el avión así ya iba a aterrizar y como que tuvo que volver a levantarse porque no sé, viento cruzado o algo, pero eso fue como muy X. La emergencia fue esa del avión primero que les conté, que en sí no sé si realmente fue una emergencia, pero se sintió muy muy feo. O sea, de repente el avión se va para abajo y tú sientes que el estómago se te sube y que te vas a matar. Ya desde ahí no me gusta. En México siento que tenemos buenas aerolíneas, que tienen buenos aviones y que los pilotos están bien capacitados. Yo creo que la ventaja que tenemos es que tenemos Estados Unidos cerca y no es por ser, decir, ay, todo México es feo. No, no, no. Yo creo que la humanidad de las personas mexicanas es mucho más grande que la de otros países. Sin embargo, pues tenemos la ventaja de que los pilotos mexicanos se pueden entrenar en Estados Unidos, pueden practicar allá. Así que pues tienen muy buen entrenamiento. También aquí en Europa, que me ha tocado volar mucho entre Alemania y Suecia, y pues también son buenas aerolíneas. Sin embargo, yo creo que si me tocara volar a un lugar tal vez donde no confío mucho en la aerolínea, no lo haría. Pero por ejemplo, tal vez a un avión de Malasia Airlines no me subiría. Sin embargo, pues digo, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Por ejemplo, en este avión que sobrevivieron 5 personas, no era su momento. Y, o sea, estaban en un avión que se estrelló y sobrevivieron. Así que, digo, a cualquiera le puede pasar y y bueno, como a mí ese tipo de catástrofes, pues me afectan mucho porque me identifico. Yo creo que cuando hay una tragedia o alguien se muere, si tú te identificas con el evento, como que te afecta más. Y pues yo siempre que me subo a un avión, a veces tengo, bueno, no a veces, siempre pues tengo pensamientos un poco negativos.
me subo y me controlo. O sea, nunca he tenido un ataque de ansiedad en un avión, pero sí le veo más por el lado negativo que de lo normal. O sea, como que sí pienso, bueno, tal vez va a pasar algo, pero pues ya, o sea, estoy en manos de Dios y que sea lo que Él quiera. Así que, pues lo único que podemos aprender es, si fue la pérdida de combustible, pues que las autoridades se aseguren de que haya nuevas o mejores reglas respecto al combustible, o qué tan lejos puede volar un avión, qué hacer en caso de, por ejemplo, yo creo que algo muy raro es eso que el copiloto de Avianca dijo, que ya había un avión de emergencia aterrizando en la pista y ahora había otro avión de emergencia que quería aterrizar. Como que ese es un caso muy extremo. Sin embargo, yo creo que aunque el primer avión no haya aterrizado, no hubiera aterrizado de emergencia, aún así al otro avión no le hubiera dado tiempo a aterrizar. No sé, eso es lo que yo supongo. Y pues sí, es muy lamentable y pues mi pésame a todas las familias de los pasajeros. Porque digo, lo único que me reconforta un poco cuando estoy en un avión y empiezo a ver turbulencia horrible, que así es cuando me pongo muy mal. Me han tocado turbulencias bastante fuertes. Ay, me está hablando Eric. ¿Quieres saludarlo? Espera. Mi amor. Hey, I'm filming a video. Do you wanna say hi? Well, I'll finish in 2 minutes and I call you, okay? Are you in Gothenburg? Good. I'll call you soon. Te amo. Hey. Hello. En sueco, hey, o sea, como hey, pero se escribe H-E-J, es tanto hola como adiós. Soy con Eric, es como hey, no sé qué. Hey, o sea, adiós, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? La turbulencia. He pasado por turbulencias muy, muy fuertes. La peor que tuve fue mi primera Navidad que volé de Múnich a México. Saliendo de Múnich estaba nevando muchísimo, el aire estaba helado, era la medianoche, o sea, era como lo peor para la turbulencia. Y al menos así, taca, taca. Nos empezaron a servir la cena y tuvieron que detenerse porque todo se empezó a regar. O sea, fíjate lo fuerte que estaba, que cuando está así y hay turbulencia, pues como que se hace ni siquiera así. Así como está ahorita, así se hace con turbulencia. Y esa vez era tanto que todo se regaba, tuvieron que dejar de servir. Junto a mí iba un alemán. Y pues yo siempre hago plática y ya nos habíamos presentado y todo. Y yo me sentía tan mal. Yo estaba segura de que algo malo estaba pasando. Y le dije, te voy a abrazar. O sea, tenía su brazo así junto a mí. Te puedo agarrar el brazo, es que estoy muy, muy, muy nerviosa. Y me dijo, sí, muy, muy amable. Y ya yo lo abracé. Y fueron como 2 horas de esa turbulencia. Yo lo sentí infinito. O sea, yo pensaba, aquí quedé, aquí quedé, aquí quedé. Y me desmayé. Así. Me desmayé y cuando me desperté ya habían pasado 6 horas. Ya estábamos, creo que por Islandia, bueno, bajito de Islandia. Y yo así de, ¿qué? ¿Por qué? Porque, o sea, como que me desconecté y cuando me volví a conectar ya era, habían pasado 6 horas de que habíamos salido de Múnich. Y bueno, entonces sí, cuando hay turbulencia sí me da muchos nervios, pero también pienso, morirte en un avionazo es así, así. Y bueno, las personas ahorita que sobrevivieron, el portero del equipo chapecoense le amputaron una pierna bueno, para salvarle la vida. Y en ese caso yo creo que sí vale la pena perder una pierna si puedes seguir con vida. Sin embargo, si quedas muy mal, bueno, no quiero decir nada, pero bueno, cuando estoy en el avión y se empieza a hacer muy feo, yo pienso, Dios mío, si esa es mi hora, pues yo lo acepto y mejor que sea así de golpe a tener una enfermedad por muchísimos años y te deteriorando poco a poco. Es lo que yo pienso, es el lado positivo, ¿no? Pero les digo, a mí no me gusta volar, pero sí lo hago. O sea, no lo evito y si tengo que volar me subo y yo confío en la aerolínea en la que voy a subir. Sí siento que si nunca me subiera a la aerolínea, por ejemplo, esta vez que fui con mi mamá a Austria, nunca había volado por Austrian Airlines y como que eso me daba un poco
de más estrés de lo normal, porque no, nunca había conocido la aerolínea, pero ya de regreso fue Swiss, que con Swiss es la que más vuelo, y ya, y sí noté la diferencia, ¿no? Pero con Austrian todo muy bien, todo bien. Así que bueno, ese es el video por hoy. Espero que si ustedes también les da miedo volar, o si nunca se han subido un avión pero les da nervios, pues anímense. Digo, tal vez yo por mis experiencias ya no lo disfruto, ya la emoción que te debe dar ya para mí es más una emoción mala que me desata la ansiedad, pero bueno, de ahí no pasa. Y si me tengo que subir, me voy a subir. De hecho, en unos días me voy a subir a uno, así que sea lo que Dios quiera. Pero pues sí confío y sé que lo más probable es que no pase nada y que no me muera de eso. Pero esperemos que no. Y si tienen ustedes que volar pronto, les deseo muy buen viaje, que les vaya súper bien. Y muchísimas gracias por el video. Gracias. Y si quieren unirse a la página de Facebook, es Ruth Dragon. Muchos besitos y que tengan bonito miércoles en México. Adiós.